nombre es David Tobar, he trabajado en geología planetaria desde hace ya pues, un tiempo para atrás. Mi profesión es geólogo, soy geólogo en la Universidad Nacional. Actualmente me encuentro haciendo la maestría en geología planetaria. Estoy trabajando en un tema completamente diferente a meteoritos, pero con varios integrantes del grupo de ciencias planetarias y astrobiología de la Universidad Nacional. Hemos venido trabajando con varias muestras de meteoritos, y no solamente de meteoritos, sino de tectitas, que son muestras, rocas que se forman posterior al impacto de un asteroide con la Tierra. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es presentarles a ustedes conceptos muy básicos de meteoritos. No voy a entrar en profundidad con la caracterización petrográfica ni petroquímica, ni cuestiones ya de orden demasiado técnico, como, no sé, porcentajes de minerales, cosas de ese estilo, sino darles una perspectiva general de la división de los meteoritos, cómo es que están clasificados, qué interpretación le damos a los meteoritos cuando los analizamos en el laboratorio, y los productos que se generan cuando un asteroide impacta a la Tierra o impacta cualquier cuerpo rocoso del sistema solar y genera ciertas rocas y ciertos minerales característicos y estructuras típicas de los impactos de asteroides. Entonces vamos a hablar también un poquito de cráteres de impacto, que tiene relación con esta parte de los meteoritos también. Entonces vamos a ver la definición de los meteoritos, un poco de la historia, cómo fue que se encontraron los primeros meteoritos y cómo fue que se asociaron a cuerpos extraterrestres, cuerpos que no, o sea, rocas que no vienen, que no son de la Tierra, la clasificación, petrología y petrogénesis y algo de los cráteres de impacto, ¿ok? Ese es como el sumario de lo que vamos a hacer, el contenido de la charla de hoy. Entonces, definiciones. Y esto es muy común. ¿Qué diferencia hay entre meteoro, meteoroide, meteorito y cosas de ese estilo? Pues bueno, un meteoro es cualquier fenómeno que ocurre en la atmósfera. Cuando tenemos la entrada de un asteroide o de un fragmento de roca y cruza la atmósfera y por efectos de fricción, este comienza a brillar, ¿cierto? Esto es un meteoro, es un fenómeno que ocurre en la atmósfera. Muy diferente a un meteorito, muy diferente a un meteoroide. De hecho, este diagrama a mí me gusta mucho, porque es muy bien la diferencia entre esos términos, ¿ok? Y para entendernos entre científicos, para entendernos entre con otros colegas y de hecho para poder comunicar de manera apropiada todos estos fenómenos, es indispensable conocer bien los términos y usar la terminología adecuada. Entonces, bueno, como les comentaba, un meteoro es cualquier fenómeno que ocurre en la atmósfera. Puede ser la entrada de un fragmento de un asteroide o de basura espacial y que al cruzar la atmósfera por fenómenos de fricción, por efectos de fricción, se incinere y deje una estela en la atmósfera. Eso es un meteoro. De igual manera, arcoíris, cosas de ese estilo, esos son meteoros. Aquí yo tengo una gráfica que me llama mucho la atención, que es muy, muy interesante, que explica muy bien estas definiciones, ¿no? Y como les comentaba, la terminología para entendernos entre científicos y poder comunicar de manera apropiada y de manera correcta la ciencia al público, pues es importante manejar bien los términos. Entonces, cometa. Tenemos cometas, asteroides, meteoroides, meteoros y meteoritos. Las últimas tres suenan muy similares, son palabras muy similares, pero la definición es completamente diferente. Por cometa entendemos que se define como un trozo de roca de hielo procedente del exterior del sistema solar, a menudo acompañado por una coma y una cola, ¿ok? Asteroide es roca en órbita generalmente entre Marte y Júpiter, y a veces los asteroides logran orbitar o rebotar hacia la Tierra. Bueno, eso es cuando suceden. Esto es una definición muy, muy sencilla, ¿no? O sea, muy coloquiales. Meteoroide es roca, se define como roca espacial, que es más grande que un grano de polvo, pero más pequeña que un asteroide. Si golpea con la Tierra, es entonces un meteorito. Meteoro es el fenómeno atmosférico, y ya el meteorito como tal es la roca que está en la superficie, ¿ok? Entonces, diferencia entre cometa y asteroide, básicamente es la posición en el sistema solar. Gracias a los datos de Rosetta,
que ustedes seguramente vieron cuando se posó, cuando Philae se posó en Rosetta y cuando el orbitador empezó a tomar esta serie de fotografías, vimos con sorpresa que los cometas también están compuestos de roca, es decir, tienen se creía en un principio que eran una gran bola de polvo y hielo, y pues no, pues también tienen su composición rocosa, tienen silicatos en superficie. La diferencia con los asteroides básicamente recae con la gran mayoría, y aunque entendemos muy poco de los cometas, se debe seguir explorando este tema, pues vemos que la diferencia radica básicamente en los elementos orbitales y en la posición respecto al Sol, ¿no? Asteroides están más relacionados a aquellos cuerpos que están en el cinturón de asteroides. Hay otras familias de asteroides, como los troyanos, que orbitan, que están en los puntos de Lagrange, ¿cierto? De Júpiter, de la órbita de Júpiter. Existen otras familias de asteroides, pero básicamente esa es la gran diferencia. Por otro lado, la diferencia entre meteoroide, meteoro y meteorito es en dónde están ubicados respecto a la Tierra. Entonces, meteorito y su tamaño, meteoroide, es un fragmento de asteroide o un fragmento que es mucho, un pedazo de roca que es mucho más pequeño que el asteroide. El meteoro es este fenómeno que adquiere la atmósfera, y el meteorito ya es la roca, ya es el asteroide, pero en superficie, ¿ok? Y es lo que usted puede tocar, lo que usted puede recoger en campo. Ese es el meteorito. Habiendo dicho esto, pues algunos ejemplos de meteoros. Arcoíris, eso es un meteoro, es un fenómeno que ocurre en la atmósfera por la dispersión de la luz, cuando de la luz solar a través de las gotas de lluvia, ¿ok? Este tipo de nubes que se denominan nubes iridiscentes, por el mismo fenómeno, dispersión de la luz del sol en este tipo de nubes en la alta atmósfera, producen este tipo de colores, esta dispersión que es característica de las nubes iridiscentes. Esto es un meteoro. Estos famosísimos rayos que van, en vez de ir para abajo, van para arriba, los sprites, descubiertos recientemente, no más de 15, 20 años, observados varias veces por la Estación Internacional, siempre se habían creído que los rayos caían, era descarga eléctrica de las nubes con la Tierra. Se encontraron este otro tipo de fenómenos atmosféricos que se denominan sprites. Esto también es un meteoro, ¿ok? Aquí hay otra fotografía bien interesante de estos sprites, fenómenos que ocurren en la atmósfera. Y bueno, y ya tenemos pues el meteorito, que es lo que nos interesa, ¿no? Lo que vamos a abordar en esta charla. La gran mayoría de meteoritos, la gran mayoría, y no es porque sea un lugar privilegiado, sino porque es fácil encontrarlos allá, se han ubicado en la Antártida, ¿ok? Cuando se hace exploración en la Antártida, como tenemos un vasto desierto cubierto por nieve, ¿cierto? Un vasto terreno cubierto por nieve. Y bueno, de hecho la definición es correcta. La Antártida es uno de los más grandes, si no el más grande desierto del mundo, porque la precipitación por días, por año, es muy bajita, se compara con las de Atacama y con las del Sahara. Entonces, en la Antártida, como es todo esto cubierto de nieve, ¿verdad? Cuando cae un asteroide y ya está en la superficie y van a buscar los meteoritos, pues ubicarlos es relativamente sencillo, porque es cualquier roca aleatoria que se encuentre ahí que no tendría por qué estar, ¿sí? Entonces, hacer las expediciones a la Antártida para buscar meteoritos es la forma tal vez más común y que mejor de mejor registro se tiene en el planeta, la exploración en la Antártida para buscar estos meteoritos, porque son relativamente sencillos. Esta es otra fotografía bien interesante. Todos esos fragmentos, son fragmentos de meteoritos, de algún asteroide que al entrar a la atmósfera se fragmentó y dejó como esta dispersión de meteoritos pues en un área muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, y bueno, si alcanzan a ver de pronto atrás, se ven de la fotografía, de la parte de atrás de donde está esta persona, se ven más banderitas, o sea, es todo el campo de dispersión de estos meteoritos, son fragmentos que quedan allí esparcidos por toda la superficie de la Antártida. Ahora, la misma dinámica glaciar contribuye a que se acumulen en ciertas regiones. Y esto tiene que ver mucho con la forma en cómo la geología
de la Antártida está, digamos, o beneficia la búsqueda de meteoritos. Los glaciares se mueven, estos van fluyendo. Cuando cae un asteroide, ¿cierto? Cuando tenemos estos asteroides y finalmente caen a la superficie, estos meteoritos, algunos, debido a la alta energía cinética, penetran varios centenares de metros en la superficie, en la capa de hielo, y posteriormente ese glaciar lo que hace es arrastrarlos y acumularlos hacia el piedemonte. ¿Ok? Hay una región, una cadena montañosa que atraviesa toda la mitad de la Antártida, que es donde están las bases de Rusia, la famosísima base McMurdo de Estados Unidos, que dividen casi que la Antártida en dos, como para entenderlo de manera sencilla. Entonces, este glaciar, una vez empieza a fluir, empieza a moverse, se estrella contra la cordillera y estos meteoritos que están enterrados empiezan a emerger y empiezan, digamos, a aflorar en superficie. Entonces, ya se tienen identificadas las zonas en donde hay mayor concentración y mayor abundancia de meteoritos. Pero vuelvo y digo, no es porque sea la Antártida, es por la dinámica glaciar, es por la dinámica del hielo y su interacción con las rocas y con las montañas que allí se encuentran en la Antártida que permite que da esa facilidad. De hecho, si quisiéramos buscar meteoritos, le pregunto a la audiencia, a los que están allá, ¿en dónde estarían ubicados o en dónde sería más fácil encontrarlos debido a su área? ¿Dónde había más probabilidad de encontrar meteoritos en la Tierra? ¿En dónde? Alguien por allá. Walter les gasta un tinto si contestan bien. Ya lo comprometí, Walter. ¿En dónde sería más probable encontrar los meteoritos en la Tierra? ¿Alguien que me diga acerca del micrófono que no escucho, por favor? Exactamente. Eso sería lo más lógico, claro. Y de hecho, pues la mayor probabilidad serían los océanos, teniendo en cuenta que la Tierra está cubierta casi en un 70% de agua, ¿cierto? En este caso, pues de los océanos. Lo más probable es que los meteoritos estén acumulados si sobreviven, ¿cierto? A la entrada a la atmósfera, estarían en el fondo oceánico. El problema que representa eso es, obviamente, la exploración y la dificultad de llegar a 4 o 5 kilómetros de profundidad solamente para buscar meteoritos. Entonces se buscan en lugares extensos en Siberia, exactamente, en el Sahara. De hecho, si se pudiera, digamos, tener un acceso fácil a la zona selvática entre Perú, Colombia, Brasil, ¿cierto? A la región del Amazonas también sería un sitio apropiado. Toda la parte de Groenlandia, ¿verdad? Cosas de ese estilo, o sea, regiones extensas. Entonces, no es que la Antártica sea la Antártica sea un sitio privilegiado. No, simplemente sean ciertas condiciones para que allí se encuentre con más facilidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los meteoritos. ¿Cómo se encontraron o cuándo se empezaron a estudiar? Los primeros registros de estos meteoritos se dan cuando se encuentran en Siberia unos fragmentos de roca que fueron analizados por el naturalista alemán Peter Pallas. De hecho, ese meteorito en particular resultó ser una palacita. Más adelante, cuando hablemos de meteoritos metálicos rocosos, vamos a hablar de estas famosas palacitas que son meteoritos extraordinariamente hermosos y muy valorados para aquellos que comercializan con meteoritos porque son muy, pues, son rocas casi que comparadas con esmeraldas o con rocas preciosas, con piedras preciosas, y también por el contenido de minerales en su estructura que nos dicen muchísimo acerca de la historia de la evolución del sistema solar. Entonces, Peter Pallas fue el primero que encontró estos fragmentos, pero Ernst Chladni, físico alemán, fue el primero en sugerir que se trataba de un origen extraterrestre, que esas rocas no eran de la Tierra, que provenían de
más allá de la Tierra, que provenían del espacio exterior. La muestra que se recolectó pesaba 700 kilogramos, ¿ok? Y presentaba una cantidad de olivinos translúcidos, que es típica de las palacitas, y estos cristales grandes dentro de una matriz metálica se asocian mucho, son muy similares a un tipo de roca, o bueno, no un tipo de roca, sino como una textura de rocas ígneas que se denominan peridotitas. Entonces son minerales de cristales grandes que son, vuelvo y digo, no solamente las que están aquí en la Tierra, sino estos tipos de meteoritos muy valorados en el mercado por considerarse de minerales preciosos, ¿no? El naturalista había descubierto un nuevo tipo de meteorito, una nueva clase de meteorito rocoso metálico denominado palacita. Lo que se conocía, digamos, o los más comunes son los meteoritos rocosos, estos meteoritos que están divididos en otros grupos, que vamos a hablar más adelante, son los más comunes, pero este tipo de meteorito, las palacitas, metálico rocoso, es uno de los más apreciados por científicos y comerciantes de meteoritos. Bien, esta gráfica, aunque es bastante viejita, es muy interesante porque nos muestra la relación que tiene la formación de los asteroides, ¿cierto? Y, digamos, su relación con los meteoritos en la escala del tiempo de la formación del sistema solar. Entonces, estamos hablando aquí de tiempos geológicos y de tiempos astronómicos. En términos astronómicos, estamos hablando de la formación de los primeros, las primeras etapas de formación planetaria después de la formación del Sol, ¿cierto? Y en términos geológicos, estamos hablando de la primerísima etapa del tiempo geológico, que es el Hadeano. Es decir, cuando la Tierra ni siquiera era Tierra, sino que todavía era una esfera de magma ardiente que estaba empezando a formar sus primeras rocas, y lo mismo con todos los planetas rocosos del sistema solar, y por aparte los planetas gaseosos del sistema solar también tenían estaban en proceso de formación, ¿no? Entonces, si nos ubicamos en 4.570 millones de años atrás, ¿cierto? La edad de la Tierra se calcula así, que empezó a formarse tal vez hace unos 4.580, 4.600 millones de años, que es cuando comienza el Hadeano, pero en 4.570 millones de años se tiene evidencia, gracias a un tipo de meteorito que son las condritas carbonáceas, de las cuales vamos a hablar más adelante, se tiene evidencia que estos cuerpos rocosos ya estaban formados en ese tiempo, ¿ok? Utilizando técnicas de datación, diferentes técnicas de datación, en particular estas muestras de meteorito, que son de meteoritos rocosos, se tuvieron que implementar técnicas bastante innovadoras, inclusive analizando isótopos de sodio e isótopos de iridio, para compararlas con muestras que se habían tenido de meteoritos metálicos, en las cuales se analiza se utilizan otro tipo de técnicas de datación para comparar la edad de formación del sistema solar. Y utilizando estos meteoritos, básicamente, que preservan el récord histórico de formación de minerales, se llegó a la conclusión que la edad de la Tierra era de 4.600 millones de años aproximadamente, ¿ok? Hay ciertos márgenes de error, pero se tiene un estimado bastante bueno. Esta gráfica, que es bastante interesante, a mí me gusta muchísimo, muestra la correlación espectral de la firma espectral que se obtiene de los asteroides y de los meteoritos. Entonces, la línea, vamos a tomar acá, ustedes me dicen si se ve el mouse, ¿se alcanza a ver el mouse allá? Sí, listo. Esta línea negra de acá corresponde a la firma espectral del asteroide 44 Nisa, ¿ok? Mientras que la línea gris de aquí corresponde a las acondritas enstatíticas. Entonces, si ustedes ven, la correlación es bastante buena. Vámonos a las de aquí, esta es sorprendente. La línea negra corresponde, la línea negra curviada corresponde al asteroide Vesta, mientras que la gris de aquí corresponde a las eucritas, que es un tipo de familia, de un tipo de grupo de condritas,
cuando comparamos esas firmas espectrales, pues encajan muy bien. Lo mismo con el asteroide 433 Eros, que corre, la firma espectral de los meteoritos de condritas ordinarias y de meteoritos metálicos rocosos, corresponde muy bien la firma espectral con este asteroide. El asteroide 16 Psyche corresponde, y los meteoritos de las condritas estatíticas y los meteoritos rocosos corresponden, su firma espectral encajan muy bien con este asteroide. Y por su lado, las condritas carbonáceas tienen una firma espectral muy similar a la del asteroide Ceres, que están ubicados justo acá. ¿Ok? En el eje X, en el eje Y, está el incremento en reflectividad. Estos datos tomados de la firma espectral están proporcionados por el telescopio espacial Hubble y más recientemente se han afinado, sobre todo con el asteroide Vesta y con el asteroide Ceres, con la misión Dawn, que todavía está orbitando Ceres y que fue la que descubrió estos punticos brillantes en la superficie de Ceres. Entonces esos datos se han pulido muchísimo y se ha encontrado una correspondencia bastante interesante. Y en el eje X está el incremento en la longitud de onda. Entonces cuando comparamos esa firma espectral, y vean lo interesante acá, ¿no? Esta parte de la gráfica nos muestra que aquí está el visible y aquí está el infrarrojo. Entonces cuando pues utilizamos en particular, en especial el telescopio espacial Hubble, pues tenemos que ver un infrarrojo porque al tratarse de cuerpos tan pequeños que están tan alejados, pues la parte visible nos ayuda mucho, pero cuando exploramos otra parte del espectro, pues podemos entender mucho mejor de qué están compuestos los asteroides. Clasificación y mineralogía de meteoritos. Ya vamos a entrar aquí de fondo y de lleno en cómo se clasifican estos meteoritos, ¿ok? Los nombres pueden parecer complicados, pero digamos, de todos los subgrupos que existen de meteoritos, pero hay tres grandes grupos en los cuales podemos dividir los meteoritos. Meteoritos rocosos, meteoritos rocoso-metálicos o metálicos-rocosos y meteoritos metálicos, ¿ok? Estos meteoritos a su vez se dividen en otros grupos y vamos a hablar de eso más adelante. La gran cantidad de meteoritos rocosos están compuestos por silicatos y muchas veces se comparan en composición con un tipo de roca muy común aquí en la Tierra, que son los basaltos. Entonces, la diferencia radica en ya cuestiones un poco más particulares, sobre todo en la relación isotópica de un elemento que es el oxígeno. Entonces, cuando analizamos los isótopos más comunes, que son el oxígeno 16 y el oxígeno 17, con otro que es el oxígeno 18, cuando analizamos esos tres isótopos y las relaciones, los ratios, las proporciones que tienen unos con otros, ¿sí? Podemos determinar el origen de esas rocas y decir si eso se trata de un meteorito o se trata de una roca ígnea aquí en la Tierra. Muy bien. Los otros meteoritos, eso estamos hablando de los rocosos. Los otros meteoritos que son, ya sean los metálicos rocosos o los metálicos, están compuestos básicamente por aleaciones de hierro y níquel. Que tienen ciertas distribuciones, vamos a verlos más adelante en detalle. Se caracterizan también, en particular los metálicos rocosos, por presentar cristales o minerales de silicatos en una matriz metálica. Bien, estos son bastante fáciles de identificar. En sección delgada pulida se ven espectaculares y en sección delgada también se ven, se pueden observar los cristales de olivino y piroxeno inmersos en una matriz metálica con texturas características de los meteoritos metálicos, que son las líneas de Wittmann-Staten, vamos a verlas más adelante, ¿ok? Vamos a hablar de eso más adelante. Algunas consideraciones mineralógicas. Estos son algunos de los minerales principales, hay más que se encuentran en muchísima menor proporción, pero estos son los más comunes en los meteoritos. Olivinos, piroxenos, entre estos los piroxenos están los de alta temperatura, los ortopiroxenos, en particular la estatita y la hiperstena, plagioclasa y grafito. Bien,
Para entender un poco más cómo se forman los minerales, vamos a remitirnos a esta tabla que utilizamos muy frecuentemente en geología, que se llama la tabla de reacción de las series de Bowen. Tenemos la serie discontinua y la serie continua, ¿ok? ¿Qué es esta tabla? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esta tabla? Es básicamente la clasificación de algunos minerales que se forman a altas temperaturas y bajas temperaturas, ¿ok? Si vemos en la parte izquierda de la tabla, tenemos que minerales que se forman acá son de altas temperaturas, es decir, minerales que se cristalizan a altas temperaturas, y los que se encuentran aquí abajo son minerales de bajas temperaturas. Y en la parte derecha tenemos las rocas en las cuales se encuentran este tipo de minerales, ¿ok? Y en la parte de acá tenemos dos, lo podemos dividir en dos partes, ¿ok? En esta área. La serie discontinua aquí y la serie continua. La serie continua está marcada por plagioclasas, que es un tipo de mineral muy común en las rocas, que están divididas en la parte alta, es decir, aquellas plagioclasas que cristalizan primero tienen alto contenido de calcio, mientras que las que cristalizan a más bajas temperaturas están caracterizadas por ser ricas en sodio, ¿ok? De este lado, por este lado de la serie discontinua, tenemos los olivinos, piroxenos, anfíboles, biotitas, etcétera, que son minerales compuestos principalmente, hay variaciones, pero principalmente de hierro y magnesio, ¿ok? Entonces, si tomamos esto, si vemos como una sopa, los minerales que se cristalizan a altas temperaturas, los que cristalizan primero son los que están aquí, los olivinos y los piroxenos. Como estos minerales son los más abundantes en los meteoritos rocosos y en los meteoritos metálicos rocosos, lo que podemos concluir es que incluso esos asteroides o esos cuerpos, los meteoritos y los cuerpos parentales de donde provienen, cristalizaron a muy altas temperaturas y de manera muy rápida. Vamos a verlo esto más adelante cuando empecemos a estudiar las cóndrulas, que son los minerales, los minerales característicos de las condritas, ¿ok? De allí proviene el nombre condritas, de las cóndrulas, que significa esférula, esfera en latín. Entonces, estas cóndrulas y estos minerales de esta temperatura cristalizan primero y después lo que queda, como ese magma está enriquecido en hierro y magnesio, estos tienen la ventaja de cogerlos primero en su estructura cristalina y prácticamente que acapararlos, ¿cierto? Y posteriormente el magma queda empobrecido en hierro y en magnesio, porque ya estos minerales tienen en su estructura cristalina esos elementos químicos. Entonces, cuando bajamos y vemos los minerales de baja temperatura, ya vemos cosas como, por ejemplo, la muscovita o el cuarzo, que están compuestos principalmente por silicio. Entonces, el silicio cristaliza a bajas temperaturas y el magma está enriquecido en silicio, empobrecido en hierro y magnesio. Y esta serie de Bowen lo que nos está explicando es eso, es cómo cristalizan los minerales en función de la temperatura y en función de la abundancia de elementos refractarios, es decir, aquellos elementos que soportan altas temperaturas, ¿ok? Entonces, en la parte derecha tenemos las rocas asociadas, las rocas que tienen mayor abundancia de estos elementos, de estos minerales. Tenemos rocas ultramáficas, es decir, que provienen de del interior de la Tierra, a mucha profundidad, están las peridotas y las comatitas, que son rocas en Colombia, por ejemplo, tenemos un caso particular y único en el mundo de comatitas del Cretácico, estamos hablando de comatitas que se formaron entre 70 y 110 millones de años atrás del Cretácico, aproximadamente, son las únicas de ese periodo geológico. Son rocas de muy, muy alta temperatura. Lo curioso de eso es que la mayor cantidad de comatitas, estamos hablando de rocas muy, muy antiguas, del Cámbrico, incluso del Precámbrico. Entonces, estas son únicas y se encuentran en Colombia, están en la isla Gorgona. Después vamos bajando, tenemos rocas de composición máfica, gabros y basaltos, de composición intermedia, dioritas y andesitas, y de composición félsica, que son los granitos y las riolitas, ¿no? Esto dioritas, andesitas, etcétera, eso va en función de la textura, es decir, si son faneríticas o
textura fanerítica o afanítica. Fanerítica es decir que se le ven los cristales, y textura afanítica, el a, cuando antecede la palabra es sí, ¿no? Es decir, no se le ven cristales. Entonces, por ejemplo, en la máfica, el equivalente, los basaltos son afaníticos, no se le ven los cristales, mientras que el equivalente fanerítico son los gabros, ¿ok? Entonces, de esta manera, nosotros en geología clasificamos las rocas en función no solamente de su textura, sino de la composición mineralógica. Y cuando analizamos meteoritos, estamos viendo rocas también. Por eso es tan importante entender cómo se forman las rocas de la Tierra, para poder entender cómo se formaron los meteoritos. Y en cuanto estudiamos más meteoritos, ¿cierto?, encontramos cosas nuevas que nos ayudan a entender la formación de rocas aquí en la Tierra que no habíamos podido entender. Entonces, esto es un proceso iterativo, y es un proceso que en geología planetaria es muy común. Estudiar la Tierra para entender lo que pasa en otros cuerpos del sistema solar, y a la vez procesos que son muy comunes en otros cuerpos del sistema solar y que son muy poco frecuentes en la Tierra, podemos entenderlos de mejor manera cuando miramos otros planetas. En este caso, pues, estamos mirando pequeños fragmentos del sistema solar, ¿no? Los meteoritos. Entonces, olivino, como les comentaba, no voy a entrar en mucho detalle en esta parte. Tenemos las dos series típicas. El olivino es un silicato compuesto con variaciones de magnesio y de hierro. Tenemos el extremo magnésico, que son las forsteritas, y el extremo de hierro, donde el hierro, digamos, ocupa mayor parte de la red cristalina, que se llama la fallalita. Son familias de olivinos, ¿ok? Esto es una sección delgada que muestra un cristal de olivino muy, muy bien. Se ve muy bien, inclusive, su hábito. Es decir, la forma del olivino en sección delgada se ve muy bien. Esto es una sección delgada con cristal, con nicoles cruzados, es decir, polarizado, en donde se ve el olivino que tiene presente tonalidades características que son típicas de los olivinos en secciones delgadas. Piroxenos, tenemos otras familias, que son los ortos piroxenos de alta temperatura y clinopiroxenos, que son de más baja temperatura. Es decir, los piroxenos cristalizan a temperaturas del orden de los 1800 grados Celsius aproximadamente, pero dentro de ese rango, como veíamos en la serie de Owen, ¿cierto?, esa serie discontinua, pues es discontinua porque, primero, el magma está empobrecido en estos elementos, principalmente hierro y magnesio, y segundo, porque cristalizan a temperaturas diferentes. Entonces, dentro de los mismos piroxenos, podemos dividirlo en dos subclases, ortopiroxenos y clinopiroxenos, ¿ok? Y esto lo podemos ver a través del microscopio. Este es un cristal, ¿ok? Podemos caracterizar, de hecho, su composición química, etcétera. Y ya empezamos a encontrar otro tipo de minerales. Por aquí me informan que allá está Sergio Montes y otro muchacho del grupo, Álvaro Suárez. Ellos tienen unos muestras de meteoritos que al final de la charla ustedes podrán ver, y ellos les van a explicar un poco mejor los meteoritos y las muestras que ellos llevaron, ¿ok? Entonces, para que tengan una muestra de un meteorito, eso es algo bien interesante. La plagioclasa es otro mineral que tiene más que todo contenido de sodio y calcio, ¿ok? Y esto es importantísimo para la clasificación de meteoritos. Voy a saltarme esta diapositiva, no vale la pena explicarla. Y como les comentaba, tenemos tres subgrupos grandes, tres familias grandes de meteoritos: los metálicos, los rocosos y los rocoso-metálicos, ¿ok? Si ustedes recuerdan esto, perfecto. Ya de aquí para adelante, las subdivisiones y todo eso, ni siquiera yo me las sé. Yo tengo que remitirme a los libros porque son un montón de grupos. Entonces, no hay problema. Pero con que ustedes recuerden que los meteoritos se dividen en tres familias grandes: metálicos, rocosos y rocoso-metálicos. Ya con eso pasamos el año en esta charla, ¿ok? Estas son las subdivisiones. Por eso les digo, recordar todo esto es imposible. O sea, hay gente con muy buena memoria, que se memorizó muchos minerales y muchas secciones delgadas en sus pregrados de geología, pero yo no soy de ese tipo, yo tengo que remitirme a los libros. Pero estas divisiones lo que nos indican es las variaciones básicamente de
ciertos elementos químicos, ya sea oxígeno, sulfuros o azufre, hierro, magnesio, o inclusive que si están enriquecidos en volátiles, etcétera, son subdivisiones de los mismos, de las mismas grupos de meteoritos, para clasificarlos de una mejor manera. Entonces, inclusive se pueden encontrar nuevas familias, si lo queremos llamar de esa manera, en la medida en que encontremos y exploremos más el planeta en búsqueda de meteoritos. Puede tal vez que existan, de hecho, hay meteoritos, por ejemplo, meteoritos rocosos que no están clasificados porque no cuadran, o sea, pertenecen como a un grupo aleatorio, que no están agrupados, porque no presentan como un patrón característico. ¿Bien? Entonces, dentro de estas clasificaciones, incluso lo que les he comentado, todos estos meteoritos rocosos, metálicos y metálicos rocosos, son meteoritos que provengan ya sea o de los asteroides, o como ustedes observan acá, de la Luna, o que sean meteoritos marcianos, ¿ok? En estos dos en particular no voy a hablar mucho de ellos porque requeriría otra charla aparte, debido a las implicaciones geológicas y a las implicaciones geoquímicas que estos dos tipos de familias trae, pero estos tipos de meteoritos están allí incluidos. Básicamente, cuando estamos observando meteoritos, observamos meteoritos que provienen o de estos asteroides, o de la Luna, o de Marte, y se ha abierto un debate grandísimo, sobre todo después de lo de la llegada de Rosetta al cometa 67P, que si existen meteoritos que provengan de cometas. Entonces, eso todavía sigue siendo un tema de debate, no se ha solucionado, no se tiene, digamos, como evidencia concluyente, pero podría ser que otra familia de meteoritos provengan de los cometas. Pero principalmente provienen de estos tres cuerpos del sistema solar, de los asteroides, de Marte y de la Luna. Interesantísimo sería, por ejemplo, no sé, que ocurriera un impacto de un asteroide con Mercurio y todo ese material suelto, esos fragmentos, uno de esos llegara, por ejemplo, a la Tierra y pudiéramos analizar una muestra de roca proveniente de Mercurio. Lo mismo, sería genial tener una muestra de Venus. Entonces, digamos que los meteoritos es la forma de llegar a los planetas sin necesidad de estar sobre ellos, o sea, sin necesidad de enviar una misión espacial o un ser humano para que explore los planetas. Los meteoritos es la forma en que estudiamos los cuerpos rocosos del sistema solar sin necesidad de llegar allá, ¿ok? Entonces, bueno, como les digo, lo que les he mostrado acá son diferentes tablas, unas más complejas que otras. Existen subdivisiones, particularmente, voy a saltarme estas que son como muy, muy, muy complicadas. Particularmente los meteoritos rocosos se subdividen en dos clases, en condritas, que a su vez están divididas en estos cuatro grandes grupos, y acondritas. Entonces, condritas son aquellos que presentan cóndrulos. También las condritas hacen parte de los meteoritos que son no diferenciados, ¿ok? Vamos a explicar eso más adelante, que son los procesos de diferenciación planetaria. Y las acondritas son aquellas que no presentan cóndrulos. Ya más adelante, ahorita les voy a decir qué son los benditos cóndrulos, ¿ok? Estas condritas, a su vez, se dividen en cuatro grandes grupos. Ordinarias, que son los meteoritos más comunes, corresponden aproximadamente al 90% de los meteoritos recogidos en todo el mundo, corresponden a este tipo de meteoritos, a las condritas, ¿ok? Eso no quiere decir que sea fácil identificarlos, es bastante complicado porque se parecen muchas veces a rocas ígneas que uno puede pasar por alto si uno no tiene el ojo entrenado, puede pasar por una roca cualquiera, ¿ok? Pero corresponden al 90% de la caída de meteoritos. Las condritas carbonáceas, que son sumamente interesantes y muy, muy, muy escasas. Hay de hecho un meteorito, creo que por aquí lo tengo en alguna fotografía, que es el meteorito de Allende, que cayó en México en 1967, 1969, por esas fechas. Ese meteorito es una condrita carbonácea y se ha tomado como referente, de hecho, incluso para poderlo establecer como punto cero para la clasificación de varias rocas aquí en la Tierra. Es decir, es como,
es como el referente geoquímico para la clasificación de las rocas ígneas aquí en la Tierra. Entonces se tomó ese referente, esa condita carbonácea, para establecer las tablas de clasificación geoquímica de las rocas ígneas. Entonces cuando uno habla la normalización de las rocas ígneas en función de las condritas, ¿qué condrita se tomó? Como referencia se tomó una condrita carbonácea, ¿ok? No estoy seguro si fue esa de Allende, pero de seguro es una condrita carbonácea. ¿Y por qué? Porque son rocas que, o meteoritos que son ricos en volátiles con compuestos en su mayoría que generan enlaces de carbono, de ahí viene su nombre, condritas carbonáceas. Y tercero, porque representan, digamos, es como una fotografía, es como una evidencia congelada en el tiempo de los primeros instantes de acreción del sistema solar. Cuando se empezaron a formar los primeros fragmentos rocosos del sistema solar, estas condritas carbonáceas provienen de allí. Y hay otra razón, tienen un componente muy interesante y es la presencia, se han encontrado en varias condritas carbonáceas, presencia de compuestos y de elementos químicos muy complejos, inclusive de proteínas y de enzimas, que están asociadas o que son, digamos, como la estructura elemental de los organismos vivos aquí en la Tierra. Entonces, de hecho, tal vez ustedes habrán escuchado hablar alguna vez de la famosísima teoría o la hipótesis de la panspermia, la que dice que, en la que se postula que estos tipos de condritas carbonáceas, debido a su contenido de compuestos orgánicos complejos, pudieron haber llegado aquí a la Tierra, ¿cierto? Y la Tierra pudo haber gestado bajo ciertas condiciones de presión, temperatura, etcétera, y condiciones adecuadas, pudieron haber dado origen a lo que hoy conocemos como vida en nuestro planeta. Entonces, es decir, que la vida pudo haber sido transportada a través de los meteoritos y pudo haber germinado aquí en nuestro planeta. Eso es complicadísimo de mostrar, pero créanme, hay muchos papers publicados, hay un journal muy bueno, Astrobiology, que postula estas hipótesis y que, digamos, da como pistas a estudios futuros en los cuales se pudiera encontrar evidencia a favor o en contra de esta hipótesis. Vuelvo y digo, esto es solamente una hipótesis, ¿ok? Otro grupo, siguiendo con las condritas, el otro grupo es el grupo de la estatita, se caracterizan por tener compuestos muy, muy bajos de oxígeno y los enlaces químicos que se dan allí están más asociados con el azufre. Y las rumuruti, que son opuestas a las estatitas, estos sí son muy ricos, tienen enlaces, compuestos químicos con enlaces muy ricos en oxígeno, ¿ok? Esta es la división grande, digamos, de cuatro familias de las condritas. Recuerden, las condritas hacen parte de los meteoritos rocosos y se llaman condritas por los cóndrulos, que ya lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Esta gráfica es bien interesante, es la abundancia de elementos, de algunos elementos químicos en el Sol, en el eje E, en el eje Y, esto está en escala logarítmica, y en la escala, en el eje X, la abundancia de condritas carbonáceas también en escala logarítmica. Entonces, si vemos la abundancia a medida que nos corremos hacia la derecha, ¿cierto? En el eje X y hacia arriba en el eje Y, vemos que la correlación, por ejemplo, de elementos como oxígeno, hidrógeno, carbono, hierro, etcétera, en ambos, es decir, la abundancia tanto en el Sol, de elementos en el Sol, comparadas con la abundancia de elementos en las condritas carbonáceas, es en partes por millón. Mientras que si lo vemos hacia la izquierda, ¿cierto? Si nos vamos moviendo hacia la izquierda, perdón, es en millones, es decir, que es muy alta la abundancia, es muy alta. Pero si nos vemos a la izquierda, son cantidades muy bajas, ¿ok? Son cantidades relativas muy bajas. Entonces, por ejemplo, cesio, lantanio, torio, etcétera, son cantidades que en las condritas carbonáceas y en el Sol es muy baja, esa abundancia es muy baja. Pero si nos vamos a la derecha, en el eje X y hacia arriba, en el eje Y, vemos que elementos como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, etcétera, es muy abundante tanto en las condritas carbonáceas como en el Sol. Eso lo que nos está indicando es que básicamente estos meteoritos y el Sol están compuestos de lo mismo. Cuando
analizamos estas conductas carbonáceas, estamos viendo una fotografía, estamos teniendo en nuestras manos la posibilidad de analizar los primeros pasos, las primeras rocas que se formaron en los primeros instantes del sistema solar. De ahí la importancia de estos meteoritos. ¿Ok? Los cóndrulos. ¿Qué son cóndrulos? Viene del latín esfera. Son estas bolitas que se encuentran ahí que están compuestas principalmente de olivinos y piroxenos. Dependiendo de cómo estén distribuidos, dependiendo de su diámetro, de su composición, etcétera, vienen los otros tipos de clasificaciones en los cuales no voy a entrar en detalles, pero los cóndrulos son típicos de estas condritas. De hecho, el nombre de condrita viene de aquí, de los cóndrulos, y estos son únicos y típicos de estos meteoritos rocosos. ¿Ok? Esta fotografía muestra acá todas estas esferas, todas estas bolitas de acá son cóndrulos, y aquí se ve uno muy, muy interesante, que está aquí, esto es un zoom, que es un cóndrulo en 3D, ¿ok? Esto es un cóndrulo en volumen, no solamente en sección así en plano, sino un cóndrulo en volumen. ¿Cómo se ve un cóndrulo en volumen? ¿Ok? Más cóndrulos, estos son fotografías de condritas y sus cóndrulos, inclusive aquí tienen algunos como inmersos otros minerales que se denominan plagioclasas. Entonces, estos tipos de textura, lo que nos están diciendo, cuando hay plagioclasas inmersos en los cristales de olivino, piroxeno, en este caso los cóndrulos, nos está diciendo algo acerca de la evolución de la roca y de los procesos que tuvieron lugar. Como por ejemplo, diferentes temperaturas, diferentes tipos de recristalización, etc. Entonces, observar todos estos tipos de relaciones dentro de los meteoritos es de suma importancia. Esto es una secuencia metamórfica de condritos de otro subtipo, ¿cierto? En donde se ven las auroras de reacción de las cóndrulas. Cuando tenemos estos tipos de reacción de cóndrulas, somos capaces de identificar bajo sección delgada y bajo microscopio qué procesos de alteración ha sufrido los meteoritos. Porque cuando estos cuerpos entran a través de la atmósfera, ¿cierto? Y se incineran, pues sufren metamorfismo. De metamorfismo por altas temperaturas, ¿cierto? Eso tiene un nombre, ahí se me olvida ahorita, de pronto mis colegas geólogos allá me acuerdan, creo que se llama pirometamorfismo, es decir, bajas presiones, pero muy altas temperaturas. Esa evidencia de esa entrada en la atmósfera puede quedar registrada en algunas cóndrulas, al igual que procesos de meteorización, por ejemplo, interacción con agua, ¿cierto? Esas auroras de reacción también pueden estar, nos pueden decir algo acerca de la historia del meteorito como tal. Entonces, procesos de temperización, etcétera, pueden estar preservados en los cóndrulos. Bien, como resumen, digamos, de esta parte de las condritas ordinarias, contienen abundantes cóndrulos. Ya saben que son los cóndrulos, son esas pequeñas esferitas de olivino y piroxeno que están en la estructura del meteorito, esparcidos en matriz rocosa, entre un 10 y 15%, con inclusiones refractarias y cantidades variables de níquel y hierro. Bien, entonces esas inclusiones refractarias son, minerales refractarios son aquellos que resisten altas temperaturas. Los cóndrulos tienen tamaños de entre 0.5 milímetros a 1 milímetro. Hay cóndrulos que pueden ser más grandes, pero son, digamos, como ya excepciones, pero en promedio están entre 0.5 y 1 milímetro de diámetro. Se diferencian químicamente por tener decaimientos en elementos refractarios litófilos, es decir, aquellos que se encuentran más asociados como a la litósfera, ¿cierto? Es decir, a la corteza, ya sea oceánica o continental, como el calcio, aluminio y titanio. Mientras que las condritas carbonáceas, que son otras muy importantes, representan solo menos del 5% de todos los meteoritos que se han recolectado en la historia de la humanidad. La baja proporción de isótopos de oxígeno 17 y oxígeno 16 relativo a la relación de oxígeno 18 con oxígeno 16, que son isótopos del oxígeno,
en rocas encontradas con, en rocas terrestres. Entonces, estas bajas proporciones de isótopos de oxígeno lo que nos está diciendo es que provienen de, que tienen un origen diferente, ¿ok? Y ese es el, esa es básicamente la característica típica de estas condritas carbonáceas. Y se caracterizan, por otro lado, por preservar proteínas y compuestos orgánicos muy complejos en su estructura, que era lo que les comentaba anteriormente. Y bueno, y aquí hay una tarea, esto yo lo tenía preparado para otra charla, pero les comento solamente a nivel de comentario que existen unos microfósiles que, que el filum de esos microfósiles son los acantaria y tienen en su estructura interna óxido de estroncio. El estroncio es otro elemento químico muy común en los meteoritos. Y estos acantaria tuvieron un periodo de vida muy corto, es decir, es muy limitado en el tiempo geológico. Entonces, yo discutía esto con una profesora de la Universidad Nacional, con la profesora Nadezhda Teglyakova, que trabaja con microfósiles, y ella se sorprendió al ver que varios de los meteoritos tienen alta presencia de estroncio y que estos son los únicos microfósiles en la Tierra, de los que se tenga registro, inclusive de microfósiles hoy día, cuya estructura interna, cuyo esqueleto esté formado por estroncio, principalmente. Entonces, pues a mí me parece un punto interesante como para ver relaciones entre esta famosa hipótesis de la panspermia y posibles evidencias ya aquí en la Tierra de estos microfósiles con estroncio en su estructura, en su esqueleto. Entonces, pues no sé, me parece algo interesante que yo creo que podríamos explorar y que deberíamos tener en cuenta para futuros estudios. Estas son algunas fotografías de condritas. Ustedes observan allí las cóndrulas. Esta en particular fue encontrada en el desierto del Sahara. Esta es la famosísima condrita de Allende en México. Y estas son otras fotografías de meteoritos rocosos, de condritas. Aquí observamos, por ejemplo, un cóndrulo bastante grande. Esta otra fotografía, aquí vemos un cóndrulo muy, muy grande aquí, justo acá. Y si ustedes observan bien allá, pues las diferentes esférulas que se encuentran en el interior de estos meteoritos. Vamos a pasar por las acondritas rápidamente. Las acondritas son... su nombre proviene porque no presentan cóndrulos, es decir, no tienen estas esférulas dentro de su estructura. Son similares a las rocas ígneas, representan un 7.1% de los que caen, o yo había dicho que entran entre 5 y 7% de los meteoritos que caen en la Tierra. Presentan texturas ígneas, lo cual significa que cristalizaron de un estado fundido, es decir, cristalizaron del magma, ¿cierto? Y cristalizaron también de manera muy rápida porque muchos de ellos presentan un tipo de textura característica que es la textura porfirítica, es decir, cristales pequeñitos inmersos dentro de una matriz criptocristalina, es decir, una matriz que tiene cristales tan, tan pequeñitos que solamente son identificables en microscopio. Y las acondritas más abundantes son las catalogadas con un grupo famoso, un grupo que se denomina el grupo HED, que son las howarditas, euclitas y diogenitas. Vuelvo y digo, esto es otra subdivisión que está basada básicamente en la relación de isótopos de oxígeno. Las diogenitas particularmente son bien importantes porque estas diogenitas son meteoritos que provienen del asteroide Vesta, ¿ok? Entonces, esas diogenitas son bien, bien famosas y es una subclasificación de meteoritos rocosos. En este caso de una subfamilia de los meteoritos de las acondritas. Algunas fotografías de acondritas, si ustedes lo ven, y honestamente yo les digo, inclusive con mis colegas allá que están en el auditorio, si ustedes ven esta roca así tal cual y nadie les dice que es una acondrita, usted la pasa por alto y dice que es como un basalto. O sea, una roca muy normal aquí en la Tierra. Por eso es tan complicado encontrarlas, porque se parecen mucho a una roca cualquiera. Hay que, digamos, tener otros parámetros como esta corteza de fusión que se genera en este tipo de rocas, que muchas veces se confunden con cortezas o con
cáscaras o costras de meteorización, ¿cierto? Entonces, encontrarlas no es tan fácil, identificarlas tampoco es fácil. Ah, abajo se ven micones cruzados de estas acondritas que parecen rocas comunes y corrientes. Otra acondrita, vuelvo y digo, si usted no le dicen que es una acondrita, usted pasa esto como, pasa por alto y la clasifica como una roca común y silvestre, como un basalto. Y listo. Entonces, esto tiene su técnica, ¿no? Tiene su trabajo. Diferentes técnicas de caracterización, no solamente secciones delgadas, sino caracterización geoquímica, fluorescencia de rayos X, utilización de espectrómetro de masas, inclusive muchas veces catoluminiscencia para entender de qué están compuestos esos minerales. Y así es como se ve un meteorito, o bueno, una roca, puede ser una roca cualquiera, pero en este caso un meteorito bajo sección delgada. ¿Qué es una sección delgada? Voy a explicarlo brevemente. Se toma esta roca, se toma la roca original, se toma el meteorito y se corta, ¿sí? Se corta y se acomoda el tamaño de la muestra como si se fuera a poner al ponerlo en un portaobjetos común y corriente. Un portaobjetos tiene una dimensión de más o menos de 2 centímetros de alto por 3, 4 de ancho, ¿sí? Entonces la muestra se va puliendo, se va puliendo, se va puliendo, se va desgastando la roca, ¿cierto? Utilizando una máquina especial para eso, se va desgastando, desgastando hasta dejarlo con un espesor de 10 micrómetros, de 10 micrones. De tal forma que usted a ponerlo al microscopio, la luz, un bombillo, ¿cierto? Que hace parte del microscopio, esa luz puede atravesar los cristales y utilizando las propiedades ópticas de difracción de esos minerales, usted pueda clasificarlos. Entonces, es un método que no es netamente geoquímico porque usted no le está dando la composición de los minerales, pero utilizando las propiedades ópticas de los minerales, usted los puede clasificar. Entonces, esto es un método complementario a la geoquímica, que es necesario hacerlo para la clasificación de meteoritos y en general para la clasificación de todas las rocas. Y las rocas terrestres, etcétera. Las acondritas, esta es otra fotografía de una acondrita. Otra fotografía de una acondrita, esto es de textura más porfirítica, se alcanzan a ver algunos cristales inmersos en una matriz criptocristalina, donde no se ven como claro los cristales. Y ya pasamos a los meteoritos rocosos, ¿ok? Quise poner eso, digamos, concluyendo ya, concluimos la parte de los meteoritos rocosos con las condritas a las acondritas. Ahora vamos a pasar a hablar de meteoritos metálicos. Muy bien, que son otro tipo de meteoritos. Este meteorito en particular es un meteorito que Sergio les va a explicar más adelante. Yo voy a tratar de ser bastante breve de aquí en adelante para darle la oportunidad a Sergio de que hable sobre su trabajo de grado. Al igual que Álvaro, si no estoy mal, Álvaro está ahí en el auditorio, que trabajó también con cráteres de impacto en la Tierra, en Marte y en otros cuerpos del Sistema Solar, para que les comenten brevemente sobre sus respectivos trabajos de pregrado. Esta fotografía es de una de las muestras que analizó Sergio Montes, integrante del grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, para su tesis de pregrado, y es un meteorito metálico, ¿ok? Entonces, tenemos otros famosos como el meteorito de Floresta, el meteorito de Santa Rosa Viterbo. Una de las conclusiones de ese trabajo, Sergio se las va a comentar, no les voy a adelantar nada, pero para que tengan en cuenta este meteorito, ¿ok? El meteorito de Floresta. El origen de los meteoritos metálicos está asociado básicamente a un proceso que se denomina proceso de diferenciación. Estos meteoritos están catalogados de otra manera como meteoritos diferenciados. Okay, es una clasificación un poco más compleja, pero lo que nos está indicando es básicamente procesos de acreción de los cuerpos rocosos del sistema solar en las primeras etapas de formación. ¿Qué es la diferenciación? Resulta que cuando usted empieza a aglomerar, ¿cierto? Pedazos de roca, pedazos de asteroide unos con otros, y se empiezan a juntar y empiezan a crecer, la presión interna empieza a subir. Por consiguiente, la temperatura también empieza a subir. Cuando tenemos un volumen considerable, hablemos, por ejemplo, de casos conocidos, Mercurio, Tierra, Venus, inclusive la Luna, Marte, ¿cierto?
cuando tenemos tamaños considerables, esta diferenciación se hace más notable, de tal manera que en el núcleo se acumulen elementos pesados que por gravedad se van atrayendo unos con otros y se van acumulando en el centro. Hablamos de hierro, magnesio, níquel, etcétera. Y en las partes externas van quedando los elementos más ligeros, silicatos, silicio, aluminio, etcétera. Entonces, cuando hablamos de cuerpos diferenciados, imaginémonos, por ejemplo, esta imagen de acá es muy clara. Imaginemos como la Tierra, que tiene el núcleo interno líquido, núcleo interno sólido, núcleo externo líquido, un manto, que es como una melcocha, ¿cierto? Es un sólido fluido, ¿bien? Y la parte más externa, que es como la cáscara, que es como la costra del planeta, que es la litosfera. Entonces, estos meteoritos metálicos y los metálicos rocosos nos están diciendo algo acerca del proceso de acreción en etapas primarias del sistema solar. Entonces, corresponden a cuerpos que son diferenciados, es decir, que están, que se puede diferenciar un núcleo, un manto y una corteza, una litosfera, ¿ok? Entonces, estos meteoritos metálicos corresponden a ese grupo. Contienen de 90 a 95% de hierro, mientras que el resto es níquel, es una aleación de hierro y níquel y otros elementos traza, pero principalmente hierro y níquel, ¿ok? Estos meteoritos metálicos están subdivididos composicional y texturalmente. Tenemos dos, digamos, aleaciones típicas en estos meteoritos metálicos, que es la camacita y la taenita. La camacita es la aleación de hierro y níquel con proporciones de 90 a 10%, o sea, 90 de hierro, 10% de níquel, a 95 de hierro y 5% de níquel. Mientras que la taenita es la aleación de hierro y níquel, esta misma es una aleación de hierro y níquel, pero con concentraciones de níquel superiores, de 20 a 65%. Y esto cambia ligeramente la textura. Cambia la textura no en una manera general, sino en la forma en cómo están, en cómo se presenta la forma de los cristales de taenita y camacita en los meteoritos. Y estas texturas típicas que ustedes observan acá se denominan líneas de Wittmann-Staten. Esas líneas de Wittmann-Staten, una vez se acidifica la muestra, son exclusivas de meteoritos. Es decir, no solamente basta con ver el meteorito que tenga este tipo de textura. Creo que por aquí lo tengo. Voy a mostrarlo otra vez, el meteorito que mostré acá, el de Floresta. Este tipo de textura externa que se llama textura regmaglíptica, ¿sí? Que es como esta corteza de fusión. No solamente basta con eso porque puede ser otra cosa, ¿sí? Pero si usted encuentra una roca con estos regmaglíptos y además tienen esta textura típica de las líneas de Wittmann-Staten, sin duda es un meteorito metálico, ¿ok? Entonces, la clasificación de estos meteoritos metálicos se da por grupos. En función de, en este caso esta tabla muestra la relación de germanio y la relación de níquel en partes por millón. Entonces, en función de estas proporciones y distribuciones, tenemos los diferentes grupos. Vuelvo y digo, no voy a hablar en detalle con estos grupos, de estos grupos, porque primero no los entiendo todos y segundo son muchísimos. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que existen las, como les comentaba al principio, las diferentes subdivisiones de meteoritos en función de elementos químicos, en este caso, de las relaciones germanio-níquel, ¿ok? Tenemos aquí un ejemplo, una hexaedrita. Vean ustedes los regmaglíptos, la corteza de fusión característica y típica de estos meteoritos metálicos que entran a la atmósfera. Una taxita. Esto es en el museo. Esperen a ver si yo me acuerdo bien. Creo que es en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Este de acá. Hay una conferencia muy chévere de Neil deGrasse Tyson, el astrofísico que es el que presenta la serie Cosmos, con este meteorito de fondo, en ese museo, en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Es famosísimo, tiene todas estas cavidades. Si mal no recuerdo, esto lo dejo aquí con un gran paréntesis, creo que este meteorito cayó en África, no sé dónde, pero me parece, si mal no recuerdo, que fue recolectado en África.
Y vamos a hablar finalmente de los meteoritos metálicos rocosos, que son estos meteoritos muy valiosos. No voy a entrar en mayor detalles, sino que voy a mostrar algunas imágenes de estos meteoritos, de los cuales, por ejemplo, las misosideritas hacen parte de estos grupos. Se caracterizan por este tipo de texturas típicas, ¿sí? Aquí vemos al Ranger Texas, al primo de Chuck Norris, cargando una gigantesca palacita, de las palacitas más grandes que se han recolectado hasta el momento. Estos cristales amarillentos son los olivinos y piroxenos, son los cristales, los minerales rocosos que están sumergidos, que están inmersos en una matriz metálica. Esa parte brillante metálica es la matriz. Entonces, por eso se denominan meteoritos metálicos rocosos. Esta es otra fotografía. Para que ustedes puedan observarlo a contraluz, debe ser bastante delgada para que la luz solar pueda, pues, atravesar esos cristales y verlos de ese color. De otra forma, pues, no se verían, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la parte de meteoritos, la parte de meteoritos rocosos, meteoritos metálicos y meteoritos rocosos metálicos. Gran mensaje aquí, como una conclusión general de los meteoritos, es la forma en cómo se dividen en esos tres grupos y lo que cada uno tiene para contarnos acerca de la formación del sistema solar, acerca de los procesos primigenios de acreción y en la forma en cómo evolucionó el sistema, evolucionaron los cuerpos rocosos del sistema solar. Entonces, tener un meteorito representa más que tener una roca que cueste cientos de dólares en el mercado negro, es tener un pedazo de historia del sistema solar. Por eso es tan importante y de tanta relevancia para nosotros los científicos, que vemos más allá del valor monetario, un valor en el conocimiento. ¿Ok? Bien, pasando a la siguiente parte de paisajes con cráteres de impacto, que es producido por esta entrada de los asteroides y que impactan en la Tierra, voy a pasarlo rápidamente y explicar rápidamente algunos conceptos básicos. Esto es un cráter de impacto en Australia, un cráter muy famoso, Wolf Creek, tiene aproximadamente 2 kilómetros de diámetro. Este es el cráter Manicouagan en Canadá, observado por el transbordador espacial cuando funcionaba. Esta es la imagen de Google Earth. Es un cráter que está en el escudo canadiense. Esos son rocas muy, muy antiguas, son rocas del Arqueano, de aproximadamente con edades de 3.5 o 3.7 billones de años. Este, que es el más famoso y de los que vale la pena ir a visitar, porque es fácil de llegar y realmente tienen todo un museo armado en torno a este cráter, que es el cráter Barringer o el Meteor Crater en Arizona. Precioso. Tiene un diámetro de 1.2 kilómetros, si mal no recuerdo. Se produjo hace 50.000 años por el impacto de un asteroide con la Tierra. Más adelante les voy a mostrar unas fotos de lo que se recuperó de ese asteroide. Esta es una foto a escala para que vean. Las personas pueden tener acceso a ciertas partes del cráter. No pueden bajar. Está prohibido bajar al fondo del cráter y está prohibido tomar muestras, a menos que sea con permiso del director del museo, que es el doctor David Green, que es profesor de la Universidad de Arizona del Norte y trabaja en el Lunar Planetary Institute en Texas. Aquí está Meteor Crater en perspectiva. Tenemos una imagen de Google Earth. Este es todo California, el Basin Range, preciosas formaciones geológicas acá de extensión, un rift grandísimo. Tenemos toda la parte de California acá, México, y aquí en Arizona, este un puntico muy pequeñito, no se alcanza a observar a esta escala, ahí está ubicado el cráter Barringer. Otro cráter famosísimo, el de Chicxulub, que fue encontrado cuando se estaba haciendo exploración para extracción de petróleo. Creo que fue un buque canadiense el que estaba haciendo sus estudios de geofísica y encontraron esta estructura que está asociada al cráter de Chicxulub, que fue el que producido por un asteroide de varias decenas de kilómetros de diámetro
que impactó la Tierra hace aproximadamente 65 millones de años y que produjo este cráter aquí en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, y que está asociada a la extinción de los dinosaurios, ¿no? O sea, el evento que más contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Este es un mapa que muestra la distribución de los cráteres de impacto alrededor del mundo. Vuelvo y digo, como comentaban ustedes mismos allá en el auditorio, hay muchísimos, muchísimos que están aquí en el océano, pero como no conocemos cómo es tan complicado explorar y tan costoso explorar, no sabemos cuántos hay en el océano. De hecho, hay varios famosos, el de Chesapeake, no me acuerdo el nombre bien, que queda aquí en Nueva York, que es parte en el océano y parte en el continente. Otro cráter acá que se llama Mjolnir en Noruega, que está asociado a todos esos recursos de hidrocarburos, están asociados a ese cráter, y fue lo que la empresa Statoil empezó a explotar, y con los cuales Noruega, pues ahora es una de las potencias económicas del mundo, es gracias a ese cráter ahí que acumuló un montón de hidrocarburos y el cual están explotando hidrocarburos permanentemente, ahí al ladito de Noruega. Pues bueno, hay muchísimos en el mar, hay muchísimos en la corteza oceánica, pero este mapa muestra los que están en el continente, pues por los que se tienen fácil acceso y fácil la facilidad de mapearlos y de saber en dónde se encuentran, ¿no? Ahora, hay muchos otros que están en el continente, pero que no se pueden detectar porque pueden estar enterrados, pueden estar cubiertos por sedimentos, entonces toca buscarlos de otra manera, toca utilizar otras técnicas para poderlos clasificar, ¿ok? O para poderlos identificar mejor. Formación de cráteres de impacto, pues tenemos el asteroide que entra con altísima energía cinética a la Tierra, o puede ser, bueno, en la Luna, cualquier cuerpo rocoso del sistema solar, y produce un cráter, ¿no? Pero en ese proceso donde se transmite toda esta energía cinética, ocurren cosas en milisegundos, se generan minerales de altísima presión y altísima temperatura, se originan rocas de metamorfismo de impacto que son características de este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, voy a saltar esta diapositiva. Es importantísimo estudiar los cráteres de impacto porque ellos nos dicen muchísimo acerca de la evolutiva de los cuerpos rocosos del sistema solar. De hecho, hay una técnica que utilizamos muchísimo que tiene sus controversias, pero es, digamos, de lo mejor que tenemos hasta ahora. Es el conteo estadístico, es el conteo de cráteres de impacto para determinar edades relativas en el sistema solar. En la Tierra esto no es muy útil porque tenemos procesos de erosión que erodan completamente los cráteres de impacto, y segundo, tenemos tectónica de placas. Entonces, muchos de los cráteres que se pudieron haber formado, que pueden estar preservados en el suelo oceánico, en algún momento de la historia geológica ya puede que estén eliminados, o sea, ya no existen, o que en un futuro se vayan a perder. Entonces, digamos, si no se tiene una preservación de sus cráteres de impacto continua en el tiempo, pues no sirve para nada, ¿no? Por ejemplo, en la Tierra esa técnica no sirve. Y pues bueno, tenemos acceso a otro tipo de técnicas de datación que nos dan mucha más precisión, ¿no? Edades no relativas, sino ya edades absolutas de las rocas. Y también, pues, los cráteres de impacto están asociados a recursos minerales, recursos hídricos, porque el fracturamiento de la roca permite, digamos, que acuíferos que estén a bastante profundidad tenga conexión con la porosidad de la roca a superficie, y acuíferos que los cuales no se podía acceder porque estaban a 150, 200, 300 metros de profundidad, pues al tener un cráter de impacto que me genere todo este fracturamiento en la roca, pues me conecta el sistema hídrico a superficie y podría facilitar la extracción del agua, ¿no? Entonces estos cráteres tienen muchísima, muchísima importancia inclusive para fines prácticos, ¿no? Fines comerciales y fines sociales. Metamorfismo de impacto, efectos en rocas y minerales. Cuando se producen estos cráteres de impacto, se producen también minerales y rocas características. Uno de ellos son los conos de eyección. Los conos de eyección, que son como rocas
que preservan la dirección y la forma en cómo se produjo el impacto, ¿sí? Entonces, reconstruyendo de manera apropiada esos efectos de los conos de eyección, uno podría reconstruir también la dinámica del cráter y la dinámica del asteroide que impactó en la Tierra, ¿no? Este es un diagrama que muestra las diferentes temperaturas y presiones a las cuales los minerales se forman cuando hay metamorfismo. No voy a entrar aquí en detalles hablando de estas cosas, porque se nos puede ir toda la tarde, pero esto es lo que utilizamos es en geología para caracterizar ciertos procesos geológicos, es decir, minerales de metamorfismo que uno encuentra en las rocas. Metamorfismo es cuando usted tiene, hay tres tipos de rocas fundamentales en la Tierra, bueno, y en el universo, pues, rocas sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas. Las sedimentarias se forman a través de procesos de acumulación, ya sea clástico o químico, clástico como por ejemplo las areniscas, coger la arena de las playas, ¿cierto? Acumularla, sedimentarla, presionarla y compactarla de tal forma que usted forme una roca clástica. Eso es un tipo de roca sedimentaria. O químicas como los limestone, las calizas, que es por acumulación bioquímica, ¿sí? Entonces pueden ser microorganismos, microfósiles, etcétera, que se van acumulando, se compactan y forman este tipo de rocas sedimentarias. Las ígneas, que son las que pueden ser extrusivas o intrusivas, por ejemplo, un granito, ¿cierto? Un granito es una roca ígnea que proviene, digamos, del interior de la Tierra y que tiene un proceso de cristalización muy lento, se enfría muy lentamente y posteriormente pues llega a superficie o puede ser erodada la superficie y uno puede encontrar este tipo de rocas en los diferentes afloramientos. Entonces, ese proceso magmáticos están asociados con las rocas ígneas y otras, y las rocas metamórficas pueden ser sedimentarias o ígneas y son rocas que se transforman a través de cambios de temperatura, de presión en las rocas sedimentarias o ígneas, ¿ok? Entonces, cuando tengo rocas sedimentarias o rocas ígneas y varío la presión y la temperatura, creo un nuevo tipo de roca, un tipo de roca diferente que se denomina roca metamórfica. Cuando un asteroide impacta la Tierra, ¿cierto? Puede impactar o en una roca ígnea o en una roca sedimentaria o, bueno, en rocas metamórficas, pero tomemos los dos casos sencillos, rocas ígneas o rocas sedimentarias. Cuando pasa eso, la presión y la temperatura suben muchísimo, muchísimo. O sea, los cambios son altísimos y se produce un fenómeno que se denomina metamorfismo de impacto, que es típico de estos eventos. Es decir, cuando impacta un asteroide con la Tierra, con la atmósfera, se producen estos cambios bruscos de temperatura y presión en milisegundos, y generan minerales típicos de los cráteres de los cráteres de impacto. Entonces, pueden ser producidos, esas evidencias están a escalas mesoscópicas, es decir, escalas de afloramiento, escalas de muestras de mano, y a escalas microscópicas, y generan unos minerales que se denominan polimorfos. Un ejemplo, tengo aquí un ejemplo típico, grafito y el diamante. El grafito tiene la misma composición química, es carbono puro, ¿cierto? Pero la forma en cómo cristaliza el grafito y el diamante es completamente diferente. Por eso es que usted no le dan 10 millones de dólares por una mina de grafito, pero sí por un diamante. A pesar de que están compuestos de lo mismo, la estructura cristalina y los procesos geológicos que ocurren y que afectan estos minerales son completamente diferentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuarzo. El cuarzo normal tiene una estructura cristalina definida, pero cuando ocurre un impacto con un asteroide, el cuarzo cambia su estructura interna y puede volverse coesita o estishovita o lechatelierita o cristobalita, que son variaciones del cuarzo que siguen teniendo la misma composición química, pero tienen una estructura cristalina diferente. A eso le denominamos polimorfos, poli
Variación, morfos, forma. Es la variación de la forma, la variación de la estructura cristalina. Ya para terminar, vemos aquí un ejemplo clarísimo de variaciones de cuarzos encontrados en muestras del cráter Meteoro, del cráter de Middle Crater, del cráter Barringer, tomadas fuera del cráter, ya acercándose un poco más al cráter y dentro del cráter. Entonces vemos que los cuarzos aquí son cuarzos normales, estas bolitas de acá son cristales de cuarzo, estos de acá ya están mucho más fracturados y los de acá ya están fundidos y completamente, o sea, fundidos en el sentido de que ya muchos son, se convirtieron en vidrio, en un vidrio típico que se denomina vidrio diapléptico, y los otros son polimorfos de cuarzo, como la lechatelierita, cristobalita, etc. Entonces vemos la variación desde afuera del cráter, desde afuera hacia adentro, ¿ok? Vemos las variaciones de esos minerales típicos, ¿ok? Aquí vemos cuarzos, yo voy a corregir, qué pena, se me fue una, cuarzos del límite Cretácico-Paleógeno, tomadas en Colorado, vemos estas fracturas en los cristales de cuarzo, estos se denominan PDFs, que son Planar Deformation Features, y son como deformaciones de características planares, son fracturas dentro de los cuarzos. Los cuarzos son minerales muy, muy, muy resistentes a erosión, muy resistentes incluso a procesos tectónicos poderosos, como la formación de continentes, inclusive el levantamiento de cordilleras, cosas de ese estilo. Pero cuando sucede un evento de este tipo, inclusive los cuarzos guardan en su estructura cristalina este tipo de evidencia. Estas rupturas, estas fracturas pequeñitas en los cuarzos son típicas de los impactos de asteroides, ¿ok? Va a pasar aquí rápidamente ya para finalizar algunos meteoritos famosos para darles paso a Sergio y Álvaro para que les comenten sobre sus respectivas tesis. Algunos meteoritos famosos, este meteorito marciano, de los que no tocamos hoy, porque lo que les digo tienen su propia historia, son ya más complejos y requieren mucho más tiempo para explicarlos y para estudiarlos y entenderlos mejor. Este meteorito, que es el ALH84001, el ALH es de Allison Hills. Este meteorito se encontró en Allison Hills, que es una región de la Antártida. El 84 corresponde al año y el 001 corresponde a que fue la primera muestra de ese año que se encontró, porque posteriormente se encontraron más. Pero esta en particular, las otras que se encontraron, el ALH 84002, 84003, etcétera, provienen del mismo cuerpo parental, es decir, provienen de Marte, tienen la misma firma espectral, pero este en particular fue muy famoso porque en el anuncio que hizo NASA, yo no me acuerdo en qué año fue, eso sí me perdonarán, pero me fallaron, no me acuerdo si fue como el 98, 99, no me acuerdo bien en qué año se hizo el anuncio. Ellos dijeron que esta estructura de acá, que este tubito, o estar asociado a microfósiles, es decir, sería la primera evidencia de presencia de vida en otros planetas. Sin embargo, estudios posteriores y análisis en diferentes laboratorios, esta muestra viajó por diferentes laboratorios, estuvo en Checoslovaquia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en varios países de Europa, etcétera, concluyeron que esta textura anular corresponde a precipitación de minerales como la calcita, la dolomita, etcétera, con minerales carbonatados, ¿sí? Y que no tienen nada que ver con un origen, es decir, completamente descartado el origen biológico. Entonces fue como un gran fail de NASA haber anunciado que habían encontrado vida en otros planetas sin haberse cerciorado, digamos, como por la emoción de hacer el anuncio, de haber encontrado por primera vez en la historia de la humanidad evidencia de vida fuera del planeta Tierra, cometieron un error y pues realmente este meteorito no tiene ningún tipo de microfósil. Solamente una algo que parecía, pero no era. Por eso hay que ser tan cuidadoso con esto, ¿no? El meteorito Peekskill, que atravesó un,
un carro, un Chevrolet, ay, ya ni me acuerdo la marca de este carro, pero está preservado el meteorito, se le ve el hueco ahí, perfectamente como atravesó el baúl. Aquí está en un museo, ahí dice, este carro fue golpeado por un meteorito en octubre de 1992 en Peekskill, Nueva York. Vea el meteorito en el salón 153. De esas sí no tengo fotos, esas sí las quedo viendo. Esta, una de las mezquitas, tienen como ofrenda, digamos, como símbolo ritual, un meteorito que es este meteorito de acá, lo tienen muy bien preservado y pues es famosísimo en todo el mundo. Otro de los meteoritos, este de acá, aquí está Fabián tocando el meteorito que se recuperó del cráter de impacto de Barringer. Nosotros hicimos nosotros fuimos en el 2013 a visitar el cráter de impacto y lo que les digo es una experiencia única, hay otros fragmentos, pero el fragmento más grande es este de acá, ¿ok? Es el fragmento original. Estas son otras fotografías, hay un pabellón dedicado exclusivamente, estas fotos son del Museo Smithsoniano, del Smithsonian en Washington, D.C. Hay una sección exclusiva dedicada a meteoritos. Vea, yo no les miento, tengo más de 700 fotografías de meteoritos, de cada uno, con las descripciones, etcétera. Es un deleite, la sección de meteoritos Museo Smithsonian. Estas son del Museo de Historia Natural de Oxford. Hay también una muestra mucho más pequeña comparada con la del Smithsonian, pero es una muestra que vale la pena ver, de meteoritos, principalmente de Europa. Por ejemplo, este de acá es de Irlanda, solamente está en este museo. Hay muestras muy exclusivas, ¿no? Esta, por ejemplo, corresponde a rocosos de Burkina Faso. Es una cosa sensacional. O sea, las colecciones de meteoritos en los museos de Oxford, en los museos de aquí Estados Unidos, hay un museo dedicado que es exclusivamente de meteoritos, que es el Museo de Meteoritos de Dinamarca. Por eso estamos hablando con Sergio la vez pasada, que sería genial poder visitarlo alguna vez. Es algo que realmente vale la pena y poder presenciar y poder ver los meteoritos en vivo e indirecto no tiene comparación. Conclusiones breves, rápidas. Identificar un meteorito no es tarea fácil. Yo no digo que sea un trabajo exclusivo para geólogos, cualquiera lo puede hacer, cualquiera que haya visto cursos de petrografía, de petroquímica, que sepa manejar, que sepa análisis y técnicas de geoquímica, etcétera, puede caracterizar un meteorito sin duda alguna. Normalmente lo hacemos nosotros los geólogos, es por el background que tenemos, pero cualquier persona, digamos, que esté interesada en caracterizar un meteorito, lo mejor para salir de dudas y para tener digamos, algo concluyente es que se remita a un científico que haya trabajado previamente con meteoritos. ¿Ok? Es la recomendación más sana que les podemos nosotros ofrecer. Porque si no se presenta para malos entendidos. Muchas cosas que aparentemente, que con la sola apariencia, pueden ser meteoritos, la mayoría, el 99.33% de los casos no lo son. ¿Sí? Entonces, lo mejor es remitirse a geólogos que sepan y que hayan trabajado con meteoritos. Nosotros lo hacemos. Ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna duda o alguna muestra que ustedes que crean que pueda ser un meteorito. Se le hacen todos los estudios necesarios, se le hacen secciones delgadas, se le hace petroquímica, geoquímica, para descartar o para decir si en efecto es un meteorito y cómo se clasifica. ¿Ok? Y clasificarlo de una vez en caso tal que sea un meteorito. La complejidad de la composición geoquímica hace los meteoritos muestras perfectas para entender la formación y origen del sistema solar por medio de muestras palpables, algo que usted puede tocar, puede medir, puede utilizar en el laboratorio para hacer sus cálculos y sus mediciones. Y esto nos da, digamos, el interés de los meteoritos, vuelvo y digo, más allá de la parte económica, está en la importancia y la relevancia que tiene para nosotros los científicos que tenemos como objetivo, digamos, entender la naturaleza. Y los meteoritos es la mejor manera de entender la formación del sistema solar, sin duda alguna, con muestras
con evidencia que se pueda analizar en laboratorio, porque podemos tener modelos, muchos modelos que pueden estar basados en las observaciones, pero los meteoritos nos dan ese plus, ¿no? Esa muestra, esa parte de tocar los planetas rocosos sin necesidad de tener que inventarnos más cosas, ¿no? Ese es el plus que pueden ser los meteoritos. Para la caracterización de meteoritos se necesita no solo la muestra de mano, sino de análisis petrográfico y geoquímico. Entonces, los diferentes estudios con las diferentes caracterizaciones es indispensable hacerlo. Y en la parte de cráteres de impacto, a pesar de formarse por el impacto de un asteroide con la Tierra, hay casos en los que no se han encontrado fragmentos de meteoritos asociados a dicho cráter. Y esto puede ocurrir por desintegración o simplemente porque están enterrados y extraerlos primero no vale la pena, porque pueden ser fragmentos muy pequeños y sale más costoso desenterrarlos y venderlos posteriormente o lo que sea, o simplemente no están demasiado disgregados y no se pueden encontrar, ¿no? Y otra cosa es los otros cráteres de impacto que pueden estar cubiertos por sedimentos y que no están en superficie, es decir, no se ve el hueco, no se ve la forma del cráter, pero puede que esté allí. Entonces, la implementación de otras técnicas se hace necesaria para identificar cráteres de impacto en la Tierra, y bueno, y también en otros cuerpos del sistema solar. De hecho, con sensores remotos hacemos eso permanentemente, y el análisis de imágenes de sensores remotos nos ayuda muchísimo a identificar cráteres de impacto. Entonces, dejo el espacio para preguntas. Nos queda un corto tiempo para que Sergio y Álvaro nos comenten sobre sus trabajos de grado y ustedes puedan ver los meteoritos que Sergio llevó allá al planetario. Entonces, no siendo mal, les agradezco mucho. Si tienen preguntas, pues por favor me las hacen llegar a través de Uber. Les agradezco mucho, muy amables. ¿Él nos está oyendo, Uber? ¿Sí nos está oyendo, David? Sí, yo los estoy escuchando. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo varias, pero una especial que me llama la atención como químico. Cuando hablas de que hay, que uno puede diferenciar, bueno, y no solo rocas, un meteorito de algo terrestre por la relación isotópica, y que es también el caso de cómo diferencian el agua de los cometas del agua terrestre, me pregunto, ¿por qué existe esa diferenciación isotópica si finalmente todo se formó del mismo material de la nebulosa planetaria? Sí, claro, pero las abundancias sí varían de un cuerpo a otro, y es por ejemplo, aquí en la Tierra, inclusive si consideramos la Tierra un sistema cerrado, ¿cierto? Cuando uno estudia cambios de paleoclima en los núcleos de hielo, uno ve que las relaciones isotópicas de oxígeno son muy diferentes, muy diferentes. Entonces, cuando uno tiene estos núcleos de hielo grandes, pongámosle, digamos, un ejemplo, 2 kilómetros un kilómetro de núcleo de hielo, solo hielo, y uno empieza a estudiar los isótopos de oxígeno 18, oxígeno 17, oxígeno 16, de abajo para arriba uno empieza a ver variaciones, inclusive en el mismo planeta, ¿cierto? Esto se debe en parte a cambios locales, cambios planetarios. Me refiero yo, por ejemplo, mayor cantidad de radiación en ciertos periodos de tiempo, en nuestro caso, en el caso de la Tierra, mayores eventos eruptivos que pudieron haber contribuido a la radiación solar en ciertos periodos de tiempo, de tal forma que, por ejemplo, isótopos del oxígeno, isótopos livianos, como el 16 o el 17, queden preservados de mejor manera en el núcleo de hielo que el oxígeno 18. Pero cuando tú tienes eventos de grande radiación, ¿cierto? Por ejemplo, en el Ordovícico, 460 millones de años, y ves en los registros de hielo, de hielo, inclusive roca, eventos en los cuales, por ejemplo, el ozono se ha barrido o ha desaparecido, esos isótopos del oxígeno 18 son más abundantes en las capas de hielo, porque al haber más radiación, ¿cierto?, esos isótopos livianos se evaporan y se van, pero cuando se acumulan las rocas, los isótopos pesados quedan allí. Entonces, a lo que yo voy es que las diferentes variaciones y las abundancias se deben también a no solamente procesos geológicos locales, como en el caso de la Tierra, que lo de hecho lo sabemos por el estudio de paleoclimas, pero en los planetas puede estar relacionado también por la distancia al Sol.
cuando tú barres todos estos elementos químicos, ¿cierto? Las composición, hay oxígeno en todos lados, pero las abundancias de los isótopos son diferentes. Entonces, cuando comparas la firma espectral de rocas de la Tierra con rocas provenientes de Marte o de la Luna, te das cuenta que la abundancia de isótopos es diferente. Y esto también tiene mucha relación con procesos que ocurren en el interior de cada planeta, ya procesos geodinámicos a larga escala. Entonces, eso contribuye muchísimo también a las variaciones. Inclusive, a pesar de estar formados de lo mismo, pero las ligeras variaciones sí nos dan un digamos, una pista clave para poder diferenciar rocas de la Tierra a rocas de la Luna, o rocas de Marte, o rocas de asteroides. Ok, muchas gracias, David, por la aclaración. Vamos a darle entonces la palabra a Sergio Montes, que nos va a mostrar un meteorito y nos va a hablar muy brevemente de su trabajo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hubo, Sergio? Qué bueno que haya ido. Sí, no hay problema. Y complementando un poquito lo de David acerca de la pregunta, por ejemplo, en el caso de los meteoritos metálicos, el níquel 56 es un isótopo pues, bastante extraño en el sistema solar. Uno de los artículos, uno de los papers que se dio para mi trabajo de grado, contaba que ese níquel no era posible en ese sistema solar, sino en dos sistemas solares anteriores. Me damos a entender. Quiere decir que previamente había habido otras supernovas que provocaron otro sistema solar y hasta ahora encontramos, después de dos sistemas solares, ese níquel que se encuentra en ese meteorito. Entonces, todo por averiguar y todo por indagar esto de los isótopos es muy importante y por eso es tan importante estudiar los meteoritos, saber la historia de nuestro sistema solar y aún más la del universo. Bueno, les cuento brevemente y aprovechando lo que la introducción breve que hizo David acerca del trabajo de grado mío, se trató sobre los meteoritos de Floresta Boyacá, que son varios fragmentos encontrados en esa región, junto a los de Santa Rosa de Viterbo, a los de Otenga y de Teitiba, una región que pues, tiene bastantes fragmentos, son aproximadamente 10 a 12 fragmentos. Esos fragmentos varían en tamaño, uno de esos es el de Santa Rosa de Viterbo, que creo que todos conocen, que está en el Museo Nacional. Y hay otro fragmento grande, que es el que está en la Universidad Nacional de Colombia, y otro en la Javeriana. Estos fragmentos son del mismo meteorito, esa fue la conclusión a la que se llevó el trabajo del dado. Probablemente todos estos fragmentos de este meteorito fueron la causa de una explosión al ingresar este meteorito a la atmósfera y también, consecuentemente, al impacto que llevó a cabo en el suelo de esta provincia. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo todos estos análisis que les había comentado David, de petrografía, de secciones pulidas y análisis de microscopio, de reflexión y también se hizo microscopía electrónica de barrido. Y estos meteoritos se llevó a la conclusión, comparándolos con otros trabajos que se habían hecho ya desde los años 1898, si no me equivoco, que son el mismo cuerpo, presentan las típicas texturas del Inmarsat, líneas de Newman, son texturas exclusivamente extraterrestres. Entonces, pues los llamo a que lean este trabajo dedicado. Creo que ahí en el tiempo se publicó también un fragmento de ese trabajo con David, que nos explicamos acerca de esto. Y pues aquí traje también dos meteoritos, el tiempo es escaso, le voy a dar paso a Javier mientras, a Álvaro, mientras nos cuenta lo de los cráteres de impacto, mientras tanto voy hablando de los meteoritos, acá traje dos fragmentos que son cosas que hacemos nosotros en el grupo de ciencias planetarias, astrobiología de la Universidad Nacional. Y pues si ustedes tienen dudas y quieren saber más de meteoritos, quieren salir a buscar meteoritos, pues creo que somos las personas indicadas en este momento acá en Colombia. E idóneas y con una cierta experiencia para hacer, les recuerdo, en Colombia solo hay tres meteoritos caracterizados. Entonces, ahí la escasez y la ignorancia también nuestra acerca de este tema. Entonces, muchas gracias por venir. Les paso a Álvaro y les voy a mostrar No, perdón, y queda la invitación para que Sergio un día venga y nos hable de su trabajo. Ah, claro que sí, con tal hablamos de eso y hablamos de otros meteoritos que no son solamente metálicos, sino que estamos trabajando. Estos son ustedes los primeros en saber.
ya tenemos la posibilidad de trabajar con el perito. Hola, buenos, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Suárez, soy teólogo e ingeniero civil. Mi tesis de grado fue en el cráter de impacto. Tuve la posibilidad de tener toda la caracterización del cráter de impacto que extinguió los dinosaurios, donde cayó el meteorito que se dice que extinguió los dinosaurios. También tuve posibilidad de hacer la muestra de un cráter de impacto en Alemania, entonces hice esa caracterización de los dos cráteres de impacto en la Tierra, y mi tesis de grado se basó en generar una comparación con cráteres de impacto en Mercurio y en Marte. Entonces mirar qué diferencias hay en la distribución del material y qué tanta energía se distribuye en el momento del impacto. Entonces, una de las conclusiones de la tesis de grado es que la distribución de este material depende no solo de la composición del material que llega, o sea, el meteorito, sino también su velocidad, su ángulo de incidencia y, sobre todo, las condiciones de la atmósfera y las condiciones superficiales de cada planeta. Entonces, así como lo mostró David acá en un broadcast, no es tan sencillo, hay mucha diferenciación de cráter de impacto. Y de un cráter de impacto se puede descifrar si nosotros estamos cerca o estamos lejos de una extinción en algún momento. Entonces, si también tienen alguna duda, también estamos en el grupo de ciencias planetarias para resolverla. Pues también muchas gracias, Álvaro. Álvaro, si ya está invitado a que participe en una charla con nosotros el próximo 14 de mayo, vamos a tener el 9 de mayo el tránsito de Mercurio, que vamos a hablar de eso en la primera semana de mayo, y hemos aprovechado eso para hablar un poco del planeta Mercurio, entonces lo invitamos, ya que él trabajó en cráteres de impacto en Mercurio, que nos hable un poco de la geología de Mercurio. Entonces lo vamos a tener el 14 de mayo con nosotros, y nuestra idea es seguir trabajando muy cerca con el grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad, a quien también pertenece David, que es cofundador y co-director. David, muchísimas gracias por la charla de hoy. Tenemos que dejarte ya porque estamos ya sobre el tiempo y esperamos que nos sigas acompañando en estas charlas. Ojalá muy pronto podamos tenerte hablando de Venus, que es tu tema de trabajo de maestría. Muchísimas gracias y... Con mucho gusto, muchas gracias. No, con mucho gusto. Y a ustedes por su asistencia hoy. En 8 días los invitamos a un tema totalmente diferente. Vamos a tener una conferencia que su expositor ha llamado El Principio de los Principios. Que suena un poco curioso, pero realmente Jorge Dueñas, socio fundador de ACTA y físico de la Universidad Nacional, nos va a hablar un poco de los principios que rigen la evolución, origen, evolución del universo, dentro de los cuales está el principio antrópico. Es algo sobre algo como una argumentación alrededor de estos temas, un poco más como filosofía de la ciencia. Entonces los invitamos.